un peso de 129 libras y tres cuartos, y Roberto Durán a la derecha con 128 libras, pelea 10 asaltos. Marcel perdió un forfeit de 300 balboas al pasarse del máximo estipulado en el contrato, que era de 128 libras. El árbitro es Isaac Herrera, los jueces Armodio Cedeño y Juan Carlos Tapia. Fue una pelea que, según los expertos, está destinada a no llegar al límite, ya que ambos pegan fuerte. Payaso a derecha ahí, Durán. Durán, un muchacho de 18 años, está comenzando con un plan de ataque hacia Marcel, que tiene un poco más de experiencia, tiene 27 peleas por 15 de Durán. Durán está invicto en 15 peleas profesionales, habiendo ganado 12 por nocaut, 3 por decisión. Marcel cumplirá 22 años el 23 de este mes. Durán cumplirá en junio 19 años. Le están bloqueando esos golpes. Buena izquierda ahora de Marcel. Buena derecha, buena izquierda ahora de Marcel. Marcel es más boxeador que Durán. Durán pega más fuerte. Buena izquierda ahora de Durán. La mayor concurrencia jamás registrada en un encuentro de boxeo en el gimnasio Nuevo Panamá. Para esta pelea hay unas 7.000 personas en este gigantesco coliseo deportivo. Este es el primer asalto de la pelea pactada 10. Marcel solamente tiene 2 derrotas. Y en ambas ocasiones vengó esas derrotas frente a Miguel Riasco y a Agustín Cedeño. Buena izquierda de Marcel. Marcel está favorito para ganar. Sus 2 últimas peleas fueron en México. Y la última de Durán también fue en México. Buena derecha y de Marcel, falló la izquierda. O buena izquierda de Durán y también de Marcel. Buena derecha de Marcel. Y suena la campana finalizando el primer asalto. El segundo asalto de la pelea entre Roberto Durán, de frente a la cámara, con 128 libras, y Ernesto Ñato Marcel, con 129 y tres cuartos. Los dos tienen pantalones oscuros. El de Marcel es negro con franjas rojas, y el de Durán es morado con franjas blancas. Tiene zapatos blancos, Marcel zapatos negros. Marcel en 27 peleas ha ganado 25, ha perdido 2, tiene 18 victorias por nocaut. Sus 2 últimas peleas fueron en México. Venció por decisión Aurelio Muñiz en Monterrey y por nocaut en 2 asaltos a Chano Herrera, campeón de Acapulco. Amarró allí Marcel. El árbitro es Isaac Herrera. Nunca habíamos visto tanta gente en un encuentro entre dos locales desde que John Pino peleó con Simón Vergara en el Estadio Olímpico Juan de Mote en Tarotemena hace ya sus buenos años. Dos son fuertes pegadores, especialmente Durán, que pega con ambas manos. Buena derecha de Durán. Lo atremeció. Marcel
izquierda ahora de Durán. Tardando 20 segundos para finalizar el segundo asalto. Marzán metió una buena izquierda, ahora buena derecha de Durán. Los dos están asimilando los mejores golpes del contrario. Y finaliza el segundo asalto. Tercer asalto de la pelea entre Roberto Durán a la izquierda con 128 libras y Ernesto Marcel de Colón con 129 y 3 cuartos. Los dos primeros ratios, un dos rounds emocionantes. La última pelea de Durán fue en Ciudad de México frente a Felipe Torres, a quien venció por decisión. Buena izquierda ahora de Marcel, buena derecha de Durán en la cara, buena derecha de Marcel en la cara y derecha de Durán al estómago. Buena izquierda ahora de Marcel, de gancho en la cara. Isaac Herrera. Buena izquierda ahora de Marcel en la cara. Buena derecha y riposta con derecha al pecho Durán. Es el tercer asalto. Mayosa derecha Marcel. Derecha bastante viciosa. Dieron buenos golpes ahora en la cara. Los dos se ven en unas condiciones fantásticas. Y están asimilando los golpes por las condiciones que tienen. Pero a medida que transcurren los rounds, entonces que pueden hacer más efecto los golpes. Buena izquierda ahora de Marcel. Marcel dice con la cara, me diste bien muchacho. Asintió. Buena derecha ahora de Marcel y también de Durán. Medio minuto para finalizar el tercer asalto. Buena derecha ahora de Durán. Buena derecha ahora de Marcel. Se ríe Durán. Y suena la campana finalizando el tercer asalto. Es el cuarto asalto de la pelea entre Roberto Durán de frente a la cámara, ahora está a la derecha con 128 libras, y Ernesto Ñato Marcel de Colón con 129 y 3 cuartos. Muchachos han puesto de pie al público en todos los asaltos hasta ahora. Buena izquierda de Marcel al costado. Tienen unas condiciones formidables los dos. Y esas condiciones fueron las que impidieron que Marcel se fuera a la lona en el segundo asalto, cuando lo estremecieron con dos buenos golpes. Muchas condiciones. Quedó Durán fuera de guardia. Nadie está cortado, no ha habido caídas.
Durán, de 18 años. Buena derecha de Marcel, buena derecha de Marcel en la cara. Y Durán asimiló el golpe. Durán lo trabaja en el estómago y era, tuvo el golpe. Marcel está sangrando ahora. Marcel sangrando en el ojo derecho. Sangrando por el ojo derecho Marcel. Y mete derecha buena en la cara ahora. Le mete buena, otra buena derecha Marcel ahora. Parece que la sangre lo ha enardecido a Marcel. Lo ha enardecido la sangre. Como diciendo, trataré de acabarlo antes de que me acaben a mí. El cuarto round. Marcel se ve, Durán se ve muy sereno. Buena derecha la cabeza por Durán. Y ahora buena derecha de Marcel. Y una buena derecha de Marcel también y de Durán. Se cruzaron bien en la cara. Y sangrando Marcel por el ojo derecho. Ahí está Durán con su gancho de izquierda sobre la cara cuando suena la campana finalizando el cuarto round. Quinto asalto de la pelea entre Roberto Durán, que está a la izquierda con 128 libras, y Ernesto Ñato Marcel con 129 libras y 3 cuartos. El médico de la comisión, doctor Almedo Duque, subió a ver la herida de Marcel. Tiene como 3 cuartos de pulgada de largo la herida de Marcel en el párpado derecho. Está Durán conectando golpes al costado. Marcel solamente ha perdido 2 peleas, ha sido por decisión. Marcel, será para sorprender, a tratar de sorprender a Durán. Está Durán tratando de abrirle más la herida con su gancho de izquierda. Está sangrando otra vez Marcel por la herida en el párpado derecho. Buena derecha de Marcel en la cara. De Durán, también la izquierda de la derecha, ahí izquierda y derecha de Durán en la cara. Ahí va el gancho de izquierda sobre la herida, hay una buena derecha de Marcel ahora en la cabeza, hay otra derecha izquierda también de Durán. El quinto asalto. Buena derecha de Marcel en la cara, después de recibir un buen derechazo. Cruzaron ya de izquierda ahora en la cara. Buena izquierda ahora de Durán en toda la cara. Segundos para finalizar el quinto asalto. Durán golpeando la barbilla ahí en el cuerpo a cuerpo. El árbitro es Isaac Herrera. Buena derecha de Durán. Ahí el izquierdo y la derecha conectada ahora por Durán. Otra buena izquierda de Durán y finaliza el quinto asalto. Gracias.
asalto de la pelea entre Roberto Durán a la izquierda, ahora de frente a la cámara, con un peso de 128 libras, y el colomense Ernesto Ñato Marcel con 129 y 3 cuartos, que por cierto perdió el forfeit de 300 balboa por excederse del peso estipulado en el contrato, cuyo máximo era de 128 libras. Marcel retrocede hacia las cuerdas. Sufrió una herida en el párpado derecho en el cuarto asalto. No ha habido caídas en esta pelea. Ahí va el gancho de izquierda de Durán, en la cara de su rival. Ahí va a la izquierda de Durán, en la cara de Marcel. El árbitro es Isaac Herrera. Falla a la derecha, es a Durán. Ese gancho de izquierda vicioso, Roberto Durán. La derecha pasó sobre la cabeza de su rival. Vaya la derecha, es una derecha ahora de Durán, después que falló Marcel. Ahí a la izquierda y la derecha. Esa derecha cortada ahora por Durán, derecha, izquierda al estómago ahora por Marcel. Ahora Durán contra las cuerdas. Vaya esa derecha, Marcel. Para finalizar el... Las 10 vueltas, buena derecha de Durán, otra derecha de Durán cruzada a la barbilla. Ahora a la izquierda, otra derecha. Conectada ahora por Durán. Otra izquierda ahora, otra derecha tirada ahora por Durán. Durán está sorprendiendo por su presentación fantástica. Derecha de Marcel, a la izquierda ahora de Durán. Falla a la derecha Marcel, falla a la izquierda Durán. Ya Durán no es el muchacho aquel alocado que tiraba unos golpes, unos barrejobos, tratando de alcanzar a su rival. Ahora estudia más a su rival y suena la campana finalizando el sexto asalto. Está cortado, es de Marcel, que recibe un buen jab de izquierda en la cara y retrocede. Cortado en el párpado derecho. Marcel retrocede. Muchacho de 18 años, Marcel tiene 21, cumple 22 este mes, el 23 este mes. Buena derecha de Marcel, recibe una izquierda en el pecho. Isaac Herrera interviene. Pasada 10 vueltas, séptimo asalto, ahí está con los jobs Durán, y la derecha los percota al costado. En el cuarto round sufrió la herida Marcel, sangró un poco en el quinto, no ha sangrado más. La segunda han hecho un buen trabajo en la herida que tiene en el párpado derecho. Mete buenos golpes en el estómago ahora. Y hay una buena izquierda y derecha cortada por Durán. Y buena derecha de Marcel. Cambiando buenos golpes. Los dos tan fuertes. Han recibido los mejores golpes. Buena izquierda, buena derecha cortada por Durán.
izquierda cortada por Durán. Marcel conecta en el estómago ahora. Buena derecha. Y está mal Marcel. Está mal ahora. Ahí a derecha, otra derecha. Corta por Durán. Otra izquierda. Faltan 20 segundos. Marcel se ve en malas condiciones. Lo pararon con una buena derecha. Lebrón ya va a finalizar. Finalizar y suena la campana. Con 128 libras, Ernesto Marcel, que ahora está a la izquierda con 129 y 3 cuartos. Marcel estuvo al borde del knockout en el round anterior. Estaba ganando el asalto cuando Durán lo conectó con un derechazo tremendo a la barbilla que casi se va al suelo. Faltaban ya 15 segundos para finalizar el round. Condiciones de Marcel impidieron que se fuera al suelo. Ahí está la izquierda de Durán cayendo otra vez sobre la cara de Marcel. No ha habido caídas. Buena derecha de Durán para allá la izquierda ahora. Ahora cruzó otra vez con la derecha a Marcel. Lo cruzó en el mentón. El árbitro es Isaac Herrera. Octavo asalto de la pelea pactada 10 vueltas. Recibieron allá Durán con una izquierda en la cara. Buena derecha de Durán. Durán de espaldas a la cuerda ahora. Tiene grandes deseos de ganar esta pelea, por supuesto, no solamente para conservar su racha victoriosa, sino para retar a Miguel Riasco por el título nacional de los pesos plumas. Han dividido en dos ocasiones. Riasco ganó la primera y Marcel la segunda. Buena izquierda y otra vez entremete a Marcel. Lo hicieron nuevamente. Un minuto para finalizar el octavo asalto. Buena derecha ahora de Durán. Marcel metió una derecha suave ahora a la cara. Ahí va el jab de Durán. El gancho de izquierda también a la cara de Marcel, otra vez con el gancho de izquierda en la cara. La segunda han hecho un trabajo tremendo en la herida de Marcel, le llaman la atención a Marcel por el uso de la cabeza, porque no ha sangrado más por la herida que tiene en el párpado derecho y que es una herida como de 3/4 de pulgada. Y suena la campana derecha de Durán en la cara. A pesar de la forma en como se cubre el ñato Marcel. Buena derecha ahora conectada por Durán. Y ya Carrera es el referee. Ahí está Durán metiendo buena golpe al costado y recibe buen derechazo a la cara. Buena derecha de Marcel ahora acá, buena izquierda de Marcel en la cara ahora, buena derecha de Marcel en este noveno asalto. Izquierda ahora de Durán en la cara y derecha de Marcel en la cabeza. Marcel no ha sangrado más por la herida y una buena izquierda conectada ahora por Durán y recibe una buena derecha en la cabeza. Buena izquierda ahora de Marcel en la cara. Ahí a su izquierda Durán. Buena derecha ahora de Marcel. Y la derecha ahora de Durán.
peleando más Marcel ahora. No ha habido caídas. Le llama la atención a Durán ahora. Choca los guantes. Buena izquierda ahora Durán, ahora la falla, ahora derecha que al costado al fallar Marcelo, una derecha, ahora está otra vez el hilillo de sangre saliendo de la herida en el párpado derecho de Marcel. Falló la derecha a Marcel. Asustaron ahí a Durán ahora. Con la izquierda de la cara ahora, cuando rebotó de las cuerdas. Este es el noveno asalto. Derecha sobre el hombro ahora por Marcel. Otra vez sangrando bastante por la herida Marcel. Cuando suena la campana, Roberto Durán a la izquierda con 128 libras. Y Ernesto Ñato Marcel con 129 y 3 cuartos. Que perdió el forfi de 300 balboas por pasarse del límite máximo estipulado en el contrato de 300 balboas. Ha habido caídas, que Marcel ha sido estremecido en el segundo round y estuvo al borde del knockout en el séptimo. Buena derecha conectada ahora por Durán. Se pensaba que esta pelea no iba a llegar al límite, pero parece que sí. Así va a llegar. Las condiciones ambas han sido tan buenas. Por eso nadie ha sido derribado. Especialmente Marcel, que es el que ha recibido más golpes. Marcel sufrió herida en el párpado derecho en el cuarto asalto. Ahí está Durán con izquierda otra vez a la cabeza. Otra buena derecha de Durán. Durán ha estado dominando la pelea desde el cuarto asalto. Y retrocediendo Ñato Marcel. Marcel era el favorito para ganar y cambiará, si Durán gana la pelea cambiará mucho dinero de mano esta noche. El árbitro es Isaac Herrera. Procede Marcel. Está Durán con buenos golpes al estómago y a la cabeza. Pasando ya menos de un minuto para finalizar la pelea. Montado en bicicleta ahora. Y ahí está Durán conectándole la izquierda a la cabeza. Público sacando pañuelo. Y suspende la pelea. Y gana Durán por nocaut técnico. Le dice algo a Marcel ahora. Pactada 10 vueltas, séptimo asalto, ahí está con los jobs Durán y la derecha los percota al costado. En el cuarto round sufrió la herida Marcel, sangró un poco en el quinto, no ha sangrado más. La segunda han hecho un buen trabajo en la herida que tiene en el párpado derecho. Buenos golpes en el estómago ahora. Y a una buena izquierda, derecha cortado por Durán. Buena derecha de Marcel. Cambiando buenos golpes. Los dos están fuertes. Han recibido los mejores golpes. Buena izquierda, buena derecha cortada por Durán. Derecha buena de Marcel ahora. Buena derecha de Marcel al estómago. Ahora
Zapaniga a la cabeza. Buena derecha ahora de Marcelo a la cabeza. Y ahora una buena izquierda conectada por Durán. Buena izquierda conectada por Durán. Marcelo conecta en el estómago ahora. Buena derecha. Y está mal Marcelo. Está mal ahora. Ahí a derecha, otra derecha. Conectada por Durán. Otra izquierda. Faltan 20 segundos. Marcelo se ve en malas condiciones. Lo parado con una buena derecha. Ya va a finalizar. Herrón va a finalizar y suena la campana. Con 128 libras. Ernesto Marcel, que ahora está a la izquierda con 129 y 3 cuartos. Marcel estuvo al borde del knockout en el round anterior. Estaba ganando el asalto cuando Durán lo conectó con un derechazo tremendo a la barbilla que casi se va al suelo. Faltaban ya 15 segundos para finalizar el round. Pero las condiciones de Marcel impidieron que se fuera al suelo. Ahí está la izquierda de Durán cayendo otra vez sobre la cara de Marcel. No ha habido caídas. Derecha de Durán para allá a la izquierda ahora. Ahora cruzó otra vez con la derecha a Marcel. Lo cruzó en el mentón. El árbitro es Isaac Herrera. Octavo asalto de la pelea pactada 10 vueltas. Recibieron allá a Durán con una izquierda en la cara. Buena derecha de Durán. Durán de espaldas a la cuerda ahora. Marcel tiene grandes deseos de ganar esta pelea, por supuesto, no solamente para conservar su racha victoriosa, sino para retar a Miguel Riasco por el título nacional de los pesos plumas. Han dividido en dos ocasiones. Riasco ganó la primera y Marcel la segunda. Buena izquierda y otra vez tremendo a Marcel. Lo hicieron nuevamente. Falta menos de un minuto para finalizar el octavo asalto. Buena derecha ahora de Durán. Metió una derecha suave a la cara. Ahí va el jab de Durán. Ahí el gancho de izquierda también a la cara de Marcel, otra vez con el gancho de izquierda en la cara. La segunda ha hecho un trabajo tremendo en la herida de Marcel. Le llama la atención a Marcel por el luce de la cabeza, porque no ha sangrado más por la herida que tiene en el párpado derecho, y que es una herida como de 3 cuartos de pulgada. Y suena la campana finalizada. Tienen unas condiciones formidables los dos. Y esas condiciones fueron las que impidieron que Marcel se fuera a la lona en el segundo asalto, cuando lo estremecieron con dos buenos golpes. Muchas condiciones. Quedó Durán fuera de guardia. Nadie está cortado, no ha habido caídas. Durán de 18 años. Buena derecha de Marcel. Otra buena derecha de Marcel en la cara. Y Durán asimiló el golpe. Trabaja en el estómago y era tuvo el golpe. Marcel está sangrando ahora.
Marcel. Y mete derecha buena en la cara ahora. Y le mete de buena otra buena derecha Marcel ahora. Parece que la sangre lo ha enardecido a Marcel. Lo ha enardecido la sangre. Como diciendo, trataré de acabarlo antes de que me acaben a mí. El cuarto round. Marcel se ve, Durán se ve muy sereno. Buena derecha a la cabeza por Durán. Y ahora buena derecha de Marcel. Y una buena derecha de Marcel también y de Durán. Se cruzaron bien en la cara. Y sangrando Marcel por el ojo derecho. Ahí está Durán con su gancho de izquierda sobre la cara cuando suena la campana finalizando el cuarto round. Quinto asalto de la pelea entre Roberto Durán, que está a la izquierda con 128 libras, y Ernesto Ñato Marcel con 129 libras y 3 cuartos. El médico de la comisión, doctor Almedo Duque, subió a ver la herida de Marcel. Tiene como 3 cuartos de pulgada de largo la herida de Marcel en el párpado derecho. Está Durán conectando golpes al costado. Marcel solamente ha perdido 2 peleas, ha sido por decisión. Marcel, será para sorprender, a tratar de sorprender a Durán. Está Durán tratando de abrirle más la herida con su gancho de izquierda. Está sangrando otra vez Marcel por la herida en el párpado derecho. Buena derecha de Marcel en la cara. De Durán, la pierna izquierda de la derecha, ahí izquierda y derecha de Durán en la cara. Ahí va el gancho de izquierda sobre la herida, hay una buena derecha de Marcel ahora en la cabeza, hay otra derecha izquierda también de Durán. El quinto asalto. Buena derecha de Marcel en la cara después de recibir un buen derechazo. Cruzaron ya de izquierda ahora en la cara. Buena, buen golpe de Durán. Y lo amarra Marcel. Amarra, pasando ya 50 segundos para finalizar el segundo asalto. Ahí cruzaron buenos golpes. Los dos cruzaron buenos golpes ahora. Están tirando a noquear los dos. Buena derecha ahora de Durán. El público de pie viendo esta pelea. Izquierda ahora de Durán. Faltando 20 segundos para finalizar el segundo asalto. Marcel metió una buena izquierda, ahora buena derecha de Durán. Los dos están asimilando los mejores golpes del contrario. Y finaliza el segundo asalto. Asalto de la pelea entre Roberto Durán a la izquierda con 128 libras y Ernesto Marcel de Colón con 129 y 3 cuartos. Los dos primeros rounds emocionantes. La
última pelea de Durán fue en Ciudad de México frente a Felipe Torres, a quien venció por decisión. Buena izquierda ahora de Marcel, buena derecha de Durán en la cara, buena derecha de Marcel en la cara y derecha de Durán al estómago. Izquierda ahora de Marcel, de gancho en la cara. El árbitro es Isaac Herrera. Buena izquierda ahora de Marcel en la cara. Buena derecha y riposta con derecha al pecho, Durán. El tercer asalto. Fallosa derecha Marcel, a la derecha bastante viciosa. Se dieron buenos golpes ahora en la cara. Tienen unas condiciones fantásticas y están adivinando los golpes por las condiciones que tienen, pero a medida que transcurren los rounds, entonces que pueden hacer más efectos los golpes. Buena izquierda ahora de Marcel. Marcel le dice con la cara, me diste bien muchacho, asintió. Buena derecha ahora de Marcel y también de Durán. Medio minuto para finalizar el tercer asalto. Buena derecha ahora de Durán. Buena derecha ahora de Marcel. Se ríe Durán. Y suena la campana finalizando el tercer asalto. Es el cuarto asalto de la pelea entre Roberto Durán de frente a la cámara, ahora está a la derecha con 128 libras, y Ernesto Ñato Marcel de Colón con 129 y 3 cuartos. Muchachos han puesto de pie al público en todos los asaltos hasta ahora. Buena izquierda de Marcel al costado. Con un peso de 129 libras y 3 cuartos y Roberto Durán a la derecha con 128 libras. Pelea 10 asaltos. Marcel perdió un forfeit de 300 balboas al pasarse del máximo estipulado en el contrato, que era de 128 libras. El árbitro es Isaac Herrera, los jueces Armodio Cedeño y Juan Carlos Tapia. Es una pelea que, según los expertos, está destinada a no llegar al límite, ya que ambos pegan fuerte. Fallosa derecha ahí Durán. Durán es un muchacho de 18 años y está comenzando con un plan de ataque hacia Marcel, que tiene un poco más de experiencia, tiene 27 peleas por 15 de Durán. Durán está invicto en 15 peleas profesionales, habiendo ganado 12 por nocaut, 3 por decisión. Marcel cumplirá 22 años el 23 de este mes. Durán cumplirá en junio 19 años. Están bloqueando estos golpes. Buena izquierda ahora de Marcel. Buena derecha, buena izquierda ahora de Marcel. Marcel es más boxeador que Durán. Durán pega más fuerte. Buena izquierda ahora de Durán. La mayor
concurrencia jamás registrada en un encuentro de boxeo en el gimnasio Nuevo Panamá. Para esta pelea hay unas 7.000 personas en este gigantesco coliseo deportivo. Este es el primer asalto de la pelea pactada a 10. Marcel solamente tiene 2 derrotas y en ambas ocasiones vengó esas derrotas frente a Miguel Riasco y a Agustín Cedeño. Con izquierda de Marcel. Marcel está favorito para ganar. Sus 2 últimas peleas fueron en México. Y la última de Durán también fue en México. Buena derecha y de Marcel, falló la izquierda. Dos buenas izquierdas de Durán y también de Marcel. Buena derecha de Marcel. Y suena la campana finalizando el primer asalto. El segundo asalto de la pelea entre Roberto Durán, de frente a la cámara, con 128 libras, y Ernesto Ñato Marcel, con 129 y 3 cuartos. Los dos tienen pantalones oscuros. El de Marcel es negro con franjas rojas, y el de Durán es morado con franjas blancas. Tiene zapatos blancos, Marcel zapatos negros. Marcel en 27 peleas ha ganado 25, ha perdido 2, tiene 18 victorias por nocaut. Sus 2 últimas peleas fueron en México. Venció por decisión Aurelio Muñiz en Monterrey y por nocaut en 2 asaltos a Chano Herrera, campeón de Acapulco. Amarró allí Marcel. El árbitro es Isaac Herrera. Nunca habíamos visto tanta gente en un encuentro entre dos locales desde que John Pino peleó con Simón Vergara en el Estadio Olímpico Juan de Mote en Tarotemena hace ya sus buenos años. Dos son fuertes pegadores, especialmente Durán, que pega con ambas manos. Buena derecha de Durán. Lo atremeció. No va a llegar al límite. Buena izquierda ahora de Durán en toda la cara. Segundo para finalizar el quinto asalto. Durán golpeando la barbilla ahí en el cuerpo a cuerpo. El árbitro es Isaac Herrera. Buena derecha de Durán. Ahí el izquierdo y la derecha conectada por Durán. Otra buena izquierda de Durán y finaliza el quinto asalto. Asalto de la pelea entre Roberto Durán a la izquierda, ahora de frente a la cámara, con un peso de 128 libras, y el coronense Ernesto Ñato Marcel con 129 y 3 cuartos, que por cierto perdió el forfeit de 300 balboa por excederse del peso estipulado en el contrato, cuyo máximo era de 128 libras. Marcel retrocede hacia las cuerdas. Sufrió una herida en el párpado derecho en el cuarto asalto. No ha habido caídas en esta pelea. Ahí va el gancho de izquierda de Durán en la cara de su rival. Ahí va la izquierda de Durán en la cara de Marcel. El árbitro
atrás es Isaac Herrera, falla a la derecha es a Durán. Otra vez el gancho de izquierda a derecha y falló ese gancho de izquierda vicioso Roberto Durán. La derecha pasó sobre la cabeza de su rival. Falló Marcel ahí a la izquierda y la derecha, la derecha cortada ahora por Durán, derecha a izquierda al estómago ahora por Marcel. Ahora Durán contra las cuerdas. Derecha Marcel para finalizar la pelea, da 10 vueltas, buena derecha de Durán, otra derecha de Durán cruzada la barbilla, ahora a la izquierda, otra derecha conectada ahora por Durán, otra izquierda ahora, otra derecha tirada ahora por Durán. Está sorprendiendo por su presentación fantástica. Buena derecha de Marcel, a la izquierda ahora de Durán. Falla a la derecha Marcel, falla a la izquierda Durán. Ya Durán no es el muchacho aquel alocado que tiraba unos golpes, unos barrejobos, tratando de alcanzar a su rival. Ahora estudia más a su rival y suena la campana finalizando el sexto asalto. Está cortado es Marcel, que recibe un buen jab de izquierda en la cara y retrocede. Cortado en el párpado derecho. Marcel retrocede. Muchacho de 18 años, Marcel tiene 21, cumple 22 este mes, el 23 este mes. Buena derecha de Marcel, recibe una izquierda en el pecho. Isaac Herrera interviene.